se estima que las mujeres con talles más grandes son la mitad de la población femenina. Con tanto poder de compra, se pensaría que los fabricantes se pelearían por fabricar ropa para este gran segmento. Sin embargo, en vez de eso, la lista de mujeres que no encuentran lo que busca se extiende cada vez más. Asimismo, estas mujeres se quejan de no tener en su talle estilos actualizados, prendas de buena costura y calidad, pocas prendas de marca y una falta general de respeto por parte de los líderes de la industria, como diseñadores, redactores de modas y minoristas. Y lo más paradójico de todo esto es que las mujeres con talles grandes son las verdaderas representantes de la mujer media, según un reciente estudio demográfico. Chicas, el día de hoy el video de moda es justamente para las chicas de tallas más grandecitas, que sean rellenitas y que de todas maneras quieren sentirse muy coquetas, se quieren sentir muy a la moda y que realmente en el mercado no hay muchas opciones para ellas, pero de todas maneras sí se pueden encontrar y en nuestros países también tenemos la magnífica opción de mandarnos a hacer la ropa de la costurera y no nos va a salir tan caro como en estos países. Acá en los Estados Unidos una costurera, uf, te sale mejor comprarla en una tienda que mandarlo a hacer, pero en nuestros países no es así, así que bueno, yo les doy aquí algunas combinaciones de ropa, espero que les guste y algunos consejitos también de cómo poder sacarle el mejor partido a tu cuerpo. Les mando un beso, se me cuidan. Usa ropa que te dé forma. Miren, aquí les muestro unos ejemplos. Olvídense de esconder tu figura bajo ropa extra grande que te cuelga y te hace ver mucho más pesada. Tú también puedes lucir ropa ceñida siempre y cuando sepas jugar con las formas y los colores. Si hay algo que realmente te hace ver guapa es tu aura. Una actitud positiva y tener confianza en ti misma elevarán tu autoestima bien con ella misma, que se sienta bonita y que me regale una sonrisa. Y bueno, ahora vamos con rayas y estampados. Ser fanática de los estampados no es un problema. Cuando elijas los que mejor te van. En cuanto a las rayas, opta por líneas verticales y delgadas para estilizar tu figura y verte más alta. Las rayas horizontales te harán lucir más ancha. Los estampados sencillos te van mejor como lunares, flores, diseños abstractos. Si eres alta, opta por estampados más grandes. Y si eres bajita, entonces unos medianos. Combina tus estampados con piezas unicolor, es decir, al máximo. Como me dijo un amigo, no hay nada más sexy que una gordita que se sienta bien con ella misma, que se sienta bonita y que me regale una sonrisa. Y bueno, ahora vamos con rayas y estampados. Ser fanática de los estampados no es un problema. Cuando elijas los que mejor te van. En cuanto a las rayas, opta por líneas verticales y delgadas para estilizar tu figura y verte más alta. Las rayas horizontales te harán lucir más ancha. Los estampados sencillos te van mejor como lunares, flores, diseños abstractos. Si eres alta, opta por estampados más grandes. Y si eres bajita, entonces unos medianos. Combina tus estampados con piezas unicolor. Es decir, si la blusa es estampada con un pantalón de un solo color, que no sea estampado ni nada de eso, ¿ok? Y evita usar estampados en tus áreas más voluminosas. El negro, tu mejor aliado. Que el color negro te ayuda a lucir más esbelta no es un mito, sino un hecho. Esto no significa que debes andar de luto por la vida, pero puedes optar por piezas en negro para las áreas de tu cuerpo que quieras moldear. El negro combina con todo, así que no escatimes en cuanto a colorido para armar tus combinaciones, ya sea en otras piezas o en complementos. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes tienen una amiga que sea rellenita, que se le esté dificultando un poco encontrar su ropa, de cómo sacarle mejor partido a su cuerpo, pásenle en este video, cojan nota, también ustedes háganle recomendaciones. Y bueno, eso ha sido lo que he podido enseñarles hoy.
te espero hacer otro video próximamente. Nos estamos viendo en un próximo tutorial. Estas fotos que mostré las voy a subir a mi blog y también algunas de ellas en forma de collage en mi página en Facebook. Nos estamos viendo en un próximo tutorial.